Rus en el corazón de Jaén, en el corazón de cada uno de los jiennenses, en el corazón de usted y en nuestro corazón, aquí en 10 Televisión. Y dentro de nuestro corazón tenemos un huequecito para la feria. Una feria que no se desarrolla ni celebra en nombre de nadie. Lo hacemos en nombre de los ruseños y de las ruseñas. La Real Feria de Rus, durante estos días. Y la vamos a vivir en las calles de Rus y, cómo no, la vamos a vivir también aquí, en 10 Televisión. Disfrutemos de la Feria de Rus, disfrutemos de Rus. Mañana que empiece de nuevo la función. Ahora que ya no pierdo la calma ante tanto tonto de ocasión. Ahora toma paz y después gloria. Ahora que sanó la cicatriz, escribamos juntos otra historia. Bueno, Real Feria de Rus, empezamos la feria, ya estamos hoy de feria y vamos a estar así durante 4 días. Hoy hay actividades en la Casa de la Juventud y antes de que comiencen y el alcalde empiece a, pues, lógicamente, a entregar formal y oficialmente y protocolariamente, pues, los regalos y tal de los distintos concursos, vamos a hablar con él un poquito. ¿Qué tal, don Manuel Hueso? ¿Cómo está usted? Muy bien, aquí deseando iniciar el pistoletazo de salida de esta feria, que después de 2 años que no se ha podido celebrar con todo lo que normalmente se viene organizando para que la gente de Rus y aquellos que nos queréis acompañar de la comarca y de la provincia y de fuera de la provincia, pues este año, pues yo creo que vamos a retomar todo al 100% y esperemos disfrutar de una magnífica feria. Hay actividades, ya lo hemos dicho, lo vamos a repetir, para todas las edades. Sí. Hemos tenido actividades en la residencia de personas mayores y hay actividades para los chavales, para deportistas. Hay mucha gente haciendo deporte. Lo comentaba hace un ratito con tu concejal de deportes. Y le digo, oye, estáis, habéis venido arriba, ¿eh? Bueno, Rus siempre ha tenido mucha participación en deporte. Sí, siempre ha habido mucha participación y de hecho ahora lo que tenemos es, a través de las escuelas deportivas, los niños más pequeños y que también van de todas las edades, pues lo que vamos es aquellos que quieren practicar distintos tipos de deporte, no solamente fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol, natación, ahora que tenemos también natación en el verano, pues pádel, tenis, es decir, de 200 niños y niñas que al final, bueno, están practicando un deporte y le podemos crear ese gusanillo para que luego en el futuro tengamos grandes deportistas como los que tenemos ahora mismo, que corren por toda la provincia, por ejemplo. No está mal. Y hay un pequeño detalle que no es nada pequeño, no es menor, y es que el ayuntamiento es el patrocinador, pues yo soy el sponsor, porque esto sí que ya no deja de sorprenderme. Le pagáis a los chavales la licencia federativa y le pagáis, la por ejemplo, el certificado médico fundamental para poder le pagamos para poder todo competir. le pagáis también la indumentaria, también incluso las escuelas deportivas ahora mismo no pagan. De las escuelas deportivas ahora mismo no están pagando nadie nada y por lo tanto, bueno, pues creemos que es una ayuda que tenemos que dar para que la gente que le guste o aquellos que a lo mejor no le gustan pero que quieren empezar a practicarlo, pues lo puedan practicar y puedan en definitiva poder hacer ejercicio, que es de lo que es se trata. Es una decisión política muy, muy, muy interesante. Sí, bueno, es interesante, es arriesgada, es arriesgada. Hay veces que, bueno, pues que hay que hacer muchos números para que luego al final salga, pero en definitiva yo creo que si a nuestros jóvenes
le podemos ofrecer una alternativa de ocio que sea saludable, pues yo creo que también eso es importante. Y ahora vamos a ver el cartel, que por cierto sí. Se ha caído, lo vamos a coger. Lo vamos a poner, lo ponemos. Porque a mí me encantaría. Bueno, ya aprovechamos que se ha despegado. Sí. Mirad qué cartel más bonito, ¿eh? Oye, ha quedado muy chulo, ¿eh? Está muy bien. Bueno, los dos carteles, ¿verdad? Porque hemos entrevistado. Sí, el primero y el segundo sí, también. El segundo también, muy, muy chulo, ¿eh? Muy bonito. Este año ha habido una gran participación. Que digo que este año ha habido una gran participación en el concurso de cartel de feria. Y bueno, pues este ha sido el ganador. Fueron las asociaciones las que eligieron cuál iba a ser el cartel que nos iba a representar este año en la feria del 2022. Y aquí lo tenemos. Muy bien. Hablemos otro poquito más de las, ¿te parece? Voy a dejar el cartel aquí con tu permiso. ¿Qué más cosas importantes que podemos hablar de RUS durante la feria? Bueno, de RUS hay una cosa para mí fundamental. Cualquier excusa es buena y la feria, la Real Feria, lo es. Y es que tenéis un atractivo turístico innegable, aún por descubrir. Y que hoy lo comentábamos con una guía turística vuestra y ella entusiasmada me decía, hay mucho camino por recorrer, tenemos muchas cosas por descubrir, la gente no las conoce. Tenemos un patrimonio material e inmaterial increíble. Sí, bueno, nos vais conociendo poquito a poco. Es una lástima porque ya no hablo ni siquiera de RUS. Tenemos en la provincia, en nuestros pueblos, en todos los pueblos de la provincia, hay distintas, bueno, tesoros ocultos que están por descubrir. Y aquí en RUS, pues hemos ofrecido o estamos ofreciendo a todos aquellos que nos quieran acompañar y ya vais conociendo algunas de las cosas que tenemos. Desde, bueno, las excavaciones romanas, preíberas que tenemos en todo lo que es el pantano del Giribaile, las cuevas de Valdecanales, oratorio visigodo, el único que existe en el sur de Europa. Si me permite un inciso, alcalde, sí. Te diré que me decía la guía turístico, oye, viene un montón de gente de Alemania y de Francia. Digo, ¿y a qué dice? Pues a ver el oratorio. Es que el oratorio para ellos es único, y como son del norte, y este oratorio era de gente venida del norte, digo, venga, ya no me lo diga, ¿me lo dirá en broma o en serio? Y dice, bueno, mitad y mitad, pero que vienen un montón de gente de Alemania, dice, alemanes y franceses. Lo que se están interesando, sobre todo por el oratorio, son muchas universidades. Ya de la Universidad de Valencia tuvimos el año pasado visita. Ayer mismo recibí yo unos profesores de Historia del Arte de la Universidad de Granada, que quieren hacer un levantamiento, una digitalización de lo que es el oratorio, y por lo tanto está teniendo un gran interés. Sí, desde un punto de vista muy intelectual, porque la verdad que el oratorio, bueno, se puede explicar, es algo fácil de entender, pero desde el punto de vista de los historiadores está teniendo ahora mismo un gran relieve, al igual que las excavaciones que tuvimos en los últimos años. Tanto la villa romana de Valcuenda, donde existe un sistema de producción agrícola, de extracción de oliva, de aceite de oliva, igual a Pompeya, y es el único que existe en España. También, bueno, pues la villa romana del Altillo, donde, bueno, ya visteis o pudimos ver parte de ese gran mosaico que esconde. Esperemos que en los próximos años podamos seguir viendo más cosas. Seguramente, al igual que en Toya, al lado en el oratorio, tenemos el oratorio. Pero seguro que el oratorio en su día no estaba aislado, no estaba solo, no estaba en mitad de la nada. Exactamente. ¿Eh? Algo habrá, algo habrá. Algo más tiene algo que habrá. Ver. Lo que pasa es que con tanto patrocinio del ayuntamiento necesitamos también patrocinadores privados que aporten, que les guste también el arte, que les guste la historia y que entre todos podamos crear algo. Yo creo que puede ser un revulsivo para nuestra provincia, porque si es cierto lo que esconde ese lugar tan cercano al oratorio visigodo, yo creo que es algo también muy singular, único en Andalucía, y que puede ser importante no solamente para RUS, sino también para la provincia. Bueno, seguro que va a salir bien todo. Esperemos. Es cuestión de tiempo y es cuestión de que los ciclos pues vayan cambiando y la gente se vaya mentalizando de que la inversión en cultura no es muchísimo menos un gasto, no. Sino que es el futuro. Y que nuestro país pasa sí o sí, forzosamente, por ahí. Por cultura y educación y formación de la gente. Y el turismo, que es fundamental, como fuente de ingreso alternativo o complementario, pues también está ahí. Exacto. Pero ahora viene la feria, y la feria viene para divertirse. ¿Cuánta gente podrá venir de fuera? A ver, 1.000, 2.000, 3.000, eso de que vienen los alemanes, bueno, habéis dicho medio en broma, medio en serio, pero ¿cuánta gente vendrá? ¿Doblaréis la población? Sí, puede que se doble la población, y es más, yo creo que en estos días, bueno, se nota.
se nota no solamente durante todos los días de feria, sino luego también en el ferial, cuando tenemos la oportunidad de acercarnos al ferial y vemos que hay muchísima gente. Y esa gente consume, gasta y deja aquí. Exactamente. ¿Eh? Además de dejar buen humor, deja su dinerito. Exacto. Y es riqueza para esta comunidad. Sí, bueno, y al final, pues lo que pasa, que el verano pues sirve para eso, para disfrutar, para relajarse, para ir a las distintas ferias que tenemos en los distintos pueblos, porque vamos uno casi detrás de otro, sí, dándonos la mano, y lo que hay que hacer es aprovechar y disfrutar. ¿Y luego ya vienen los mozos? Y luego ya a continuación en septiembre, dejamos el mes de agosto. Un elemento distintivo, claro, con el que sonáis en medio mundo y la otra mitad porque no se ha enterado todavía, pero cuando sí se enteren verán. Luego septiembre es todo gira a fiesta de mozo y ya mucha gente preparando desde ya. Está preparando fiesta de mozo para el próximo septiembre. Muy bien, don Manuel. Pues nada, encantado, que te vaya muy bien, que tengas mucha suerte en esta feria, que todo salga muy bien. Eso es lo que hace falta, que la suerte sea para todos y como siempre que os esperamos, que sois bien recibidos, que los ruseños y ruseñas son gente de bien, sobre todo gente muy acogedora. Así que sois bienvenidos. Gente así sale muy bien. Gracias. Gracias a vosotros. Donde no tengamos que fingir, ahora que encontré en el paso firme el camino de mi libertad. Mira las estrellas lo que dicen, cuanto más oscuro brillas mucho más. Mira, hay que vivir el momento. Mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailarán las agujas del reloj. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Mira, hay que vivir el momento. Mira, mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Solo quiero respirar. A mí me enseñó la vida a golpes, en la calle supe la verdad. Así que no vengas con lesiones, ya aplícate el cuento antes de hablar. Ahora no confisques mis ideas, no quieras llevarme a tu redil. Moriré con estas botas puestas y si pierdo que sea por mí. Ahora que las redes nos atrapan y se subestima la verdad. Ahora que nos cubren las espaldas los mismos que nos condenan sin piedad. Mira, hay que vivir el momento. Mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailarán las agujas del reloj. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Mira, hay que vivir el momento. Mira, mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Es la hora de cambiar. Cada vez está más complicado encontrar a alguien de verdad, de los que se quedan a tu lado cuando el brillo deja de brillar. Ahora que me aburro de mi sombra, ahora que sabemos lo peor, ahora es el momento de intentarlo y encontrar por fin la solución. Bueno, y estamos en la Casa de la Juventud, en la planta de arriba, aquí en está el auditorio, está en la sala, está de reuniones. Y ahora es la sala donde nos vamos a reunir para las exposiciones, ¿no? Exactamente. ¿Estos son trabajos que habéis hecho vosotras? Sí, todo lo que hay aquí, todo se ha hecho entre toda la asociación. Sí, la asociación Nazaray. Yo, Antonia. Hola, Antonia. ¿Qué más? Antonio Ortiz. ¿De aquí de Ru? De Ru. Seguro, ¿a quién le mando un saludo? Pues le mando un saludo a mi hija y un beso. ¿Y a y a mi vecina y a toda mi compañera que están haciendo los mismos trabajos que yo. ¿De qué barrio? Yo de Vivas de Arriba, en el Prado. Bueno, si vives en el Prado, saludo a todos del Prado. Pues saludo para todos mis vecinos. Oye, hay muchas cosas. Pues mira, todo lo que hay aquí he hecho por toda la asociación de Nazaret. La asociación Nazaret, sí. Pero yo en mi casa aprendí a hacer bolillo y es lo que me dedico yo a los ratos libres de mi casa. Esto es el encaje de bolillo. Esto es encaje de bolillo. Mira, venga, esto es un pañuelo, sí, para comunión o para novia o para lo que sea. Mucho. Esto tiene bastante trabajo. El hilo es finísimo, ¿no? Sí, muy fino. Es el hilo como de verdad. El hilo fino. ¿Es de algodón? Es de algodón. Hay otro de rayón. Hay otro de seda. Hay varios tipos de hilos para hacer. ¿Qué manos tiene? Y los abanicos, lo mismo. Qué
pañuelito más fino, ¿eh? Es pañuelito. Y ya. Delicada, ¿eh? Sea delicada. ¿Y eso lo vendéis luego? No, no vale la pena venderlo. No, no, porque tiene muchísimo trabajo. ¿Quién te iba a pagar eso? Eso no lo paga. ¿Cuánto tiempo tiene de trabajo eso? Pues si te digo que tiene por lo menos mes y medio. Hombre, pues ni me doy 3 horas al día. Porque todo el día no va a estar haciendo bolillos. A 2 o 3 horas, un mes y sí, medio de trabajo, sí. Hacer un pañuelito, sí, de encaje de bolillos. Sí. Anda ya. ¿Qué es poco o mucho? Yo me parece una dedicación. Tenéis una fuerza de voluntad increíble. Sí, sí, sí. Sí, se tarda. Y los abanicos, lo mismo. Esto es abanico. Estos son abanicos. Cosa más delicada, ¿no? Sí. Estos son abanicos. Eso para una ocasión muy buena, ¿no? Esto lo regalo. Hombre, yo se lo tengo hecho para novia. Se lo he hecho a mi nieta. También he hecho liga, que se me ha olvidado traer la liga. Yo también hago liga. ¿Liga también? Sí, de liga de novia. ¿Liga de novia? Sí, claro, para la media. Y es más sexy, ¿no? Pues lo que se lleva a las novias, lo que últimamente se hace, claro. Y ya está, y en eso me entretengo. Yo antes hacía, bueno, que también he hecho cosas de estas, pero digo, pongo para que sea diferente. ¿Y otras qué hacen? Bueno, pues todas las demás han hecho todo esto. Todas las demás de la asociación. Las cajas, los... Son para ocasiones muy concretas, ¿no? Sí, para entretenernos, porque como estamos ahí en la asociación, porque ¿qué vamos a hacer esta vez? Pues nos liamos y hacemos cosas así. ¿En la asociación que os pagan el hilo y os pagan las cosas? No, no. No. Esto lo pagáis vosotras. Esto lo hacemos nosotras. Tú te pagas el hilo, te pagas, sí, los encajes de bolillo. Sí. Esto lo hacéis con un bastidor, ¿no? Los encajes. No, eso se hace con un mundillo. Hay unos redondos y otros que son redondos diferentes. Hay como si fuese una torta. Sí. Que se hace para que quepa bien, sí, 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 el, lo hemos visto en otras posiciones, sí. Y en otros son redondos, que va haciendo el encaje de toalla y ese va dando vueltas y no tienes que ir clavando más. Bueno, ¿y eso lo haces intuitivamente o con una plantilla? Hombre, eso lleva su patrón. Que no veas qué patrón. Eso lleva un patrón. Complejísimo, ¿no? Sí. Y sabiendo el patrón, teniendo la posición mágica. ¿Dónde lo bajáis? Pues yo me voy a los encuentros de encajes que hay, por ejemplo, cuando hay el Linares, encuentros de bolillos, o en Baeza, que también suele ver, en Úbeda también hay encuentros. Y ahí intercambio de patrones, ¿no? Y ahí es lo que compramos, para comprar, no, no intercambiar, no. O sea, ahí lo tienes que pagar. Poniendo dinero. Sí, 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 vale, sí. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues ya está, a vosotros. Bueno, pues en esta exposición de artesanía hay un señor que se llama Antonio Jesús López, que se hace las maquetas del tío en cartón, pero además reciclando, ¿no, Antonio? Porque sí, tu filosofía es reciclar, eres un reciclator. Exactamente, mi filosofía es reciclar. Muy bien. Lo que no sirve, hacerlo algo que sea artístico y sobre todo que impresione. Joder, macho, pues impresiona mucho la maqueta de Alco Milenario, ¿eh? Pues sí, es una parte de la colección un poquito más grande, porque también tiene los cazas interestelares y el interceptor. ¿Ha hecho? Sí, sí. Lo que pasa es que no sabía cuánto espacio iba a disponer y me dijeron que venía mucha gente a la exposición. Dije, prefiero llevar una parte pequeña y al siguiente año la montaremos más grande. ¿Este es el halcón de la primera parte o de la primera entrega de, sí, Star Wars, o esto ya es la evolución? No, el primero, este es el primer halcón. El de Chihuahua, el de Han Solo, la princesa Leia. Y la Leia, ¿no? Sí. Joder, macho. Y además estaba hecho que lo mires por donde Luke, lo mires. Y Luke, que está bien. Sí, ver, sí. Hombre, para Luke, meterle un poquito la tecnología. Que iba Luke. Exactamente. Y está hecho, pues, al máximo detalle. Miras por donde lo mires, encontrarás detalles, ver, todos de cartón. Detalles que no caigamos los que no estamos iniciados. A ver, exactamente, detalles donde no caigáis, por ejemplo, los interiores de los respiraderos, de los arcos centrales de la nave, están hechos a pleno detalle con las piezas y tecnologías que aparecen en el modelo. Los detalles de los anclajes del puerto espacial también los tienen a detalle. En los cañones, también tanto el de arriba como el de abajo. El de abajo en la película es eyectable, pero aquí en este modelo está metido hacia adentro. Está aquí debajo. ¡Joder! ¡Qué cosa más chula! ¡Qué chulo de verdad! ¿Cuántas horas de trabajo tiene esto? 8 horas diarias, 4 meses del año. ¿Y en los patrones, donde la son? Los patrones son a ojo y no tiene patrón de construcción.
El modelo era un modelo de unos 10 centímetros aproximadamente de diámetro, pequeño, sí, metálico, de un catálogo que vendían en el kiosco. Y sí, dije, ese. Y dije, voy a hacerlo en grande. Y no lo has pintado porque tú eres enemigo de pintar el cartón. Es que si lo pintas, no tiene el mismo interés que si te acercas y dices, mira, es de cartón. Si estuviese pintado, no tendría la misma atracción. Pues tío, atrae muchísimo más. ¿Y qué piensas hacer con él? ¿Por qué no? En fin, ¿lo podías donar a la gente a la que le gusta esto? ¿Te lo vas a quedar tú, egoísta? No me lo voy a quedar. Al contrario, lo han visto mucha gente y ya me están pidiendo réplica. Y la estoy haciendo para venderla, claro. Esto al final se va a convertir en una franquicia lo que va a hacer, ¿no? Hombre, pues si se convierte, pues mira, bienvenido sea. A mí no me importaría tenerlo en mi cuarto, ¿eh? A ti ni a mí tampoco. Ni a mi compañero. Qué sí, chulísimo, ¿eh? La llevaré para que se quede en el pueblo al punto turístico y que la instalen en el punto turístico, la colección completa. Es guapísimo. Seguro que te van a llamar de medio mundo diciéndote, oye, me gusta la idea, ¿eh? Sí, sí, de Jaén ya me han llamado dos. Creo que nadie en el mundo lo ha hecho de cartón y sin pintar. Creo no que conozco único, ¿no? a nadie que lo haya hecho, la verdad. Se han hecho de muchas cosas. Sí, las he visto de madera, las he visto también plástico, pero plástico, así en cartón no las he visto. Impresoras 3D, estas de puzzle, estas que se montan, que no sé cómo se llaman. Sí, tridimensionales, de puzzle, de Lego, de todo eso sí lo han hecho, pero así a piezas de cartón. No la he visto en ningún sitio. Muy bien. Cualquier día te llama George Lucas, ¿no? Pues si me llama, me voy con él. ¿Te vas con él? Muy bien. Gracias, Antonio. De nada. Pues con Manolo Salazar, que es el autor de una de las propuestas de cartel de esta feria, esta Real Feria de Rus, vamos a hablar. Manolo, eres de Baeza, pero te has presentado a este concurso, quedaste en segundo lugar, sí. Pero vamos, he estado viendo tu cartel y es una chulada, ¿eh? Sí, bueno, yo es que no me dedico a esto, yo la verdad es que lo hago de forma amateur, lo hago de andar por casa. Yo, cuando algo me gusta, pues me pongo a investigar y bueno, pues he hecho algunas cosillas, pero a nivel interno, a nivel de casa, de amigos y eso. Y dije, bueno, pues vamos a probar, pero ni mucho menos me esperaba estar aquí, la verdad que no. Bueno, perfecto. Van a dar un segundo premio, oye. Bueno, sí, eso sí, hombre, se agradece. La verdad que sí, se agradece. Puede haber dado el primero, o sea, una cuestión. Son muy parecidos los dos carteles, ¿no? Bueno, se agradece que... Hombre, un segundo premio. ¿Presenta muchos premios? No, el primero. Primero, y por eso te digo que no me esperaba estar aquí, que yo lo hago de forma interna, de forma amateur, que no me dedico a esto y no pensaba ni siquiera estar aquí. Eres feminista también, te gusta. Sí, ¿no? Sí, ya te lo has chivado. Te lo han chivado, sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, en Baeza, bueno, cuando llega la época de Navidad, las cofradías, los belenes, pues sí, la verdad que sí. O sea, ¿te gustan más las maquetas y los dioramas que realmente que pintar, no? Sí, bueno, yo en realidad es que no pinto, es más bien manejar pues programas digitales, programas de ordenador y eso. Ah, sí. Pero que sí, los belenes sí me gustan más. Eso te gustan más, ¿no? Sí. ¿Y te has presentado algún concurso de belenes? Bueno, no, la verdad que... En Baeza sí, algún que otro año sí se ha hecho concurso de belenes, pero bueno, a nivel de cofradía y eso, yo de forma particular no me... Y bueno, pues yo, pues, con mi cofradía, pues, me dedico a... ¿Cuál es tu cofradía? Cofradía de la Humildad. Y humildemente, pues, ¿dónde estoy? Sí. Y te ha dado, ha dicho, me voy a presentar este concurso, te enteraste y dijiste, venga, ánimo. Sí, hombre, muy bien, tío. Pero colaborar, somos los pueblos de la Loma, ¿no? Sí, la verdad que sí, que por eso mismo. Pero no llegando a pensar nunca, como te digo, que me iba a ver ni un segundo. Oye, ni... ¿Cuánta pasta hay de juego? ¿Hay mucho dinero? Pues creo que son 200. O sea, que te puedes venir a la feria y darte un homenaje. Me da para la feria de Rubí y para la feria de Baeza, ¿no? 100 y 100, ¿no? Como son seguidas. Claro, como son seguidas. Lo repartimos. En cuanto acabe una, nos enganchamos. A la otra. Sí. Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Y ya seguiremos con los belenes, ¿eh? Vale. Me han dicho que eres un magnífico belenista. Allí, de los pocos que queda. Sí, bueno, se hace lo que se puede. Gracias. El momento. Ahora solo quiero, hay que vivir el momento.
Bueno, seguimos en la Casa de la Juventud. Hoy hay torneo de tenis de mesa. A mí me gusta llamarle ping-pong. Sí, la verdad que sí. Ping-pong, porque el sonido. Digo que Manuel Vilche, el concejal de deportes, ¿no? Evidentemente. Cuéntame. Pues mira, aquí está. Esta tarde, en el campeonato hemos estado jugando antes. Tenemos 4 o 5 chiquillos, tenemos infantil y senior. Y lo que intentamos es tratar de tener muerte de mesa. No lo que hemos tenido hoy, lo que es truque y ronda además para la gente mayor. Y poco más esta tarde. A partir de mañana ya tenemos más cosas por la mañana. Y no para, vamos. ¿Qué más hay mañana? Pues mañana por la mañana tenemos un torneo de voleibol, femenino y masculino. Por la mañana tenemos una competición de natación en la piscina municipal. Y si así por qué te parece, ya mismo. ¿Fútbol? ¿Vaya a tener algo de fútbol durante fútbol, pues lo único que tenemos es lanzamiento de penalti. Sí. ¿En San Blas, no? No, en el pabellón. Ah, en el pabellón. Y lo de meterla por el agujero. También tenemos competición de triple. Sí, claro. Tenéis una actividad que se llama meterla por el agujero, que es muy gracioso. Meterlo por el agujero, ¿no? ¿Qué es meterla por el agujero? Pues meterla por el agujero es una portería pequeña, con distintos agujeros en la portería. Y de larga distancia, pues meterla por el agujero. Oye, por cierto, el fútbol senior lo vaya a potenciar para esta temporada, ¿no? Sí, este año vamos a intentar apostar por el fútbol senior también y a ver, porque teníamos gente del pueblo que quería que volviera al fútbol. Pueblo y de no del pueblo, hay fichado gente de fuera, ¿no? Sí, pocos, pero la mayoría del pueblo. El 80%, la base, la idea mía siempre ha sido que la base sea del pueblo, no gente de fuera, porque por circunstancias tenemos que mantener el ayuntamiento todo allí. Vosotros, el corazón, el que lo financia todo. Tiene que ser. Sí. ¿Y cuántos tenéis? ¿Cuánta gente tenéis ya? Ahora mismo tenemos en plantilla lo menos 21 o 22 personas. O sea, tenéis bien, tenéis. Sí. La verdad que para empezar la temporada tenemos un equipo muy parecido ahora mismo. Y a ver la sensación que da cuando empezamos a jugar. Entrenador de Jaén, ¿no? Entrenador de Jaén. ¿Cómo se llama? Edu Martínez, parece que. Bueno, pues ¿y tenéis presupuesto para jugar? Lo vamos a intentar, que no le falte. Ah, bueno, de momento no sabemos si tenemos presupuesto. Sí, presupuesto sí, vamos a ver. Cuando hemos empezado, la verdad que es mucho gasto lo que tenemos aquí en el ayuntamiento. Claro. Porque es que empezamos desde bebé hasta senior y tenemos toda la categoría. Eso me gustaría destacar. Este ayuntamiento, como otros muchos también lo hacen, apuesta por el deporte de base y por el fútbol de base. Tenéis vuestra escuela municipal y tenéis. Y tenéis un montón de chavales. Pues tenemos alrededor de 180 chiquillos entre fútbol sala, voleibol. Padres también tenemos de la escuela deportiva. ¿Se lo pagáis todo? Todo. Aquí, ojo, se lo pagan todo. Le pagáis la ficha federativa, le pagáis el reconocimiento médico, desplazamientos, ropa. Y la ropa. Y ropa. Y los desplazamientos. Y los desplazamientos. Siempre van a autobús. O sea que el sponsor es el ayuntamiento. Sí. Aquí no hay ninguna empresa que venga de fuera a colaborar ni nada de eso. Hubo otros tiempos en que sí había empresa aquí. Sí, pero bueno, ya decidimos que si el ayuntamiento tiraba para adelante, tiraba para adelante con todo. Hubo algunos problemillas con el tema de ropa y demás. Ya dijimos que no, que mientras pudiera el ayuntamiento se hacía cargo de todo. La familia es un alivio enorme y los chavales no tienen que ir a casa a decirle papá o mamá, necesito 50 euros para... Ya, para una la verdad que sí, nosotros estamos súper contentos porque ya habéis visto la escuela deportiva que tenemos muchísimos niños, desde bebés de 3 años hasta 6 años, hasta casi, ya llegamos hasta veteranos. Deporte base es fundamental. Es fundamental, ¿no? Sí. Aquí sí, vamos, a un pueblo que siempre ha tenido mucho deporte, el fútbol y el fútbol sala siempre, en la provincia de Jaén siempre ha sido un sitio donde a resaltar el fútbol y el fútbol sala. Bueno, pues no sé hasta dónde llegaréis, pero oye, lo mismo tenemos suerte y empezamos a veros por arriba, ¿no? La verdad que la intención mía es... ¿Tú vas a jugar? Yo no. Yo ya jugué en mi tiempo y ya, la verdad que no... ¿De qué jugabas? Yo de lateral. ¿Y qué? La defensa, bien. ¿Bien? De... Pero bueno, ¿era rocoso? Bueno. ¿Pasaban o no pasaban? Sí, pasaba. Sí pasaba, pero cuando lo dejaba. Cuando lo dejaba. Mientras no pasaban. Mientras no pasaban. La verdad que sí, yo ya... Tuve que dejar el fútbol porque ya la familia, el trabajo y yo ya, pues, como me gusta tanto el deporte, pues la única forma de disfrutar y de ayudar, como yo colaboraba siempre, era estar de concejal. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Mucha suerte y ánimo con la feria. Pues muchísimas gracias.